Buenos días, diputado Alfredo Paredes, pues platíquenos por favor de la inauguración aquí en el Museo Coahuila y Texas. Pues se hace una exposición de los 200 años del Congreso desde 1824 a la fecha, donde se han hecho diferentes acontecimientos que han marcado la vida pública en materia legislativa en el Congreso de Coahuila. Y bueno, muy contentos por estar aquí en el municipio de Monclova, en mi municipio, haciendo este tipo de exposiciones, invitar a la gente que del 5 al 16 venga, del 16 de septiembre, del 5 de septiembre al 16 de septiembre, venga a visitar esta exposición y pues bueno, a echarle muchas ganas. Diputado, es gratuito el... Es totalmente gratuito aquí en el Coahuila y Texas y pues bueno, a las personas que les guste ver cronológicamente lo que ha pasado en nuestro Congreso en estos 200 años al día de hoy que han transcurrido durante en el que han pasado diferentes acontecimientos que han marcado la vida pública legislativa de este estado. Bienvenidos. El diputado, ¿verdad? Hablaba pues del compromiso de esta legislatura, de que todos somos Coahuila, no hay partidos. Pues aquí no hay partidos, compadre. Aquí no hay ideas ante los acontecimientos que estamos viendo en otras partes de la República. Entre los acontecimientos que vemos en alrededor de los estados de Coahuila, hoy tenemos que atrincherarnos y por encima de los colores de los partidos tenemos que ser muy claros, tenemos que ponernos la camiseta de Monclova, de Coahuila, ¿no? Oye, diputado, ahora para en enero próximo van a hacer mancuerna con los alcaldes entrantes aquí en la región centro, pues la coalición del PRI pues ganó. Pues vamos a trabajar con todos, el Congreso está abierto para los 38 municipios y estoy seguro que vienen cosas buenas para las regiones, ¿no? Gracias.